Muy bienvenidos a Handwordy. Hoy vamos a aprender a trabajar esta puntada. Esta puntada tiene relieve, como pueden ver, ¿sí? Tiene un aspecto granizado, muy muy bonita. Podríamos llamarla puntada granizado. No es reversible, como podemos notar. Al otro lado tiene una textura plana, lisa, y todo el relieve aquí por delante. Ahí vamos a notarlo muy bien. Y me gusta, primero por lo sencilla que es de tejer, porque podemos aplicarla en muchos proyectos y podemos también combinarlas con otras puntadas. En realidad se trabaja el medio punto combinado con el picot abierto, ¿sí? Y de manera intercalada para que queden así las pelotitas. Realmente hermoso. Así que los invito a acompañarme, a ver el paso a paso y a disfrutar juntos de este tiempo de crochet. Para tejer esta pequeña muestra voy a utilizar hilo de algodón, ¿sí? Tiene 2 milímetros de grosor. Voy a trabajar con un ganchillo de 3.12 milímetros, ¿sí? Ahí lo pueden notar bien, 125 milímetros. Vamos a utilizar un marcador de puntos. Quiero decirles que la puntada la pueden realizar con hebras más delgadas y con hebras más gruesas y por supuesto un ganchillo acorde a esa hebra. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Vamos a necesitar para trabajar esta puntada un número impar en nuestra cadena de base, en nuestro cordón de base. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas, ¿sí? Un número impar es una pequeña muestra y con eso es suficiente. Bien, comenzamos la primera hilera. Hago una cadena, no cuenta como punto, es para tomar altura. Voy a la cadena número 2, me posiciono y trabajo un medio punto. En ese medio punto colocamos un marcador. Así sabremos que ahí vamos a finalizar la próxima vuelta. Y voy a tejer toda esta vuelta, toda esta hilera, con un medio punto sobre cada cadena de base. Tendremos, por supuesto, 15 medios puntos. Continúo de esta forma hasta completar toda la hilera. Y completamos la hilera. Último medio punto en esa cadenita. Acá no tejemos, ese es el nudo deslizado y no cuenta como punto, ¿eh? Si tejiéramos corremos el riesgo de que se deshaga el trabajo. Bien, tenemos 15 medios puntos. Giramos la labor y comenzamos la hilera número 2. Trabajo una cadena para tomar altura, no cuenta como punto. Y en el primer medio punto de base me posiciono y hago un medio punto. En ese medio punto, si fuera necesario, colocamos un marcador. Digo necesario porque tal vez al regresar no lo reconocemos, no lo visualizamos muy bien, ¿eh? Pero si no ese es el caso, el de ustedes, no hace falta que coloquen marcador. Y acá vamos a trabajar el picot abierto. Vamos a trabajar posicionándonos en el siguiente punto de base, ahí tomando las dos hebras. Traigo, hago una cadena, vuelvo a traer hebra, hago una segunda cadena, vuelvo a traer hebra, hago una tercera cadena y cuando tengo las tres cadenitas del picot, ¿sí? Tomo la lazada y lo completo. ¿Bien? Tiene el aspecto también de un punto alto de tres cadenas. Empujamos un poquito hacia allá. Voy a ir al siguiente punto en la base,
Acá tejí la cadena, voy a ir al siguiente punto en la base, tomo ahí las dos hebras, traigo y hago un medio punto. Y así es como nos queda de este lado. Y así es como ya comienza a notarse al otro lado del tejido. Es muy sencillo, Bien, luego de ese medio punto voy al siguiente punto en la base y repito lo mismo. Traigo hebra, hago una cadena, traigo hebra, una cadena, hebra, una cadena. Recordamos que siempre son tres cadenitas. Cuando tenemos las tres, tomo lazada y completo. ¿Bien? Empujo un poquito hacia allá con el dedo, voy al siguiente punto en la base, ahí tomando las dos hebras, traigo y hago un medio punto. Y eso es lo que voy a ir repitiendo durante toda la hilera. Es muy sencillo, ¿vieron? Vamos a repetirlo. Siguiente punto de base, cadena, 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 completo. Cuando tengo las tres cadenitas, empujo un poquito hacia allá, voy al siguiente punto en la base y hago un medio punto. Y así vamos a continuar hasta completar toda la hilera. Y estamos completando la hilera, nos queda el último picot, hacemos las tres cadenitas, lo completamos y en el último punto de base donde está el marcador nos colocamos ahí, ¿sí? Tomando las dos hebras de la base, retiramos el marcador porque ya no es necesario y trabajo el último medio punto, como cuando iniciamos la hilera con un medio punto. ¿Sí? Giramos la labor y así es como nos queda del lado derecho. Ahora trabajamos una cadena para tomar altura, no cuenta como punto. Voy al primer medio punto en la base, ahí, tomo las dos hebras y trabajo un medio punto. Recuerden, si fuera necesario, colocan el marcador. No lo necesito, pero si ustedes lo necesitaran, lo colocan. Tomamos así el picot, lo empujamos hacia abajo para visualizar bien y ahí en el siguiente punto de base trabajo un medio punto. Siguiente punto de base, un medio punto. Empujamos hacia abajo, siguiente punto de base, un medio punto. Y así trabajo esta hilera número 3. Es un medio punto en cada punto de base. Siempre vamos a tener la misma cantidad de puntos con la que iniciamos la labor, En este caso, 15 puntos. Vamos al siguiente. Y así hasta completar toda la vuelta. Y llegamos al último punto donde está el marcador y trabajamos el último medio punto. ¿Sí? Retiramos el marcador. Como les digo siempre, si fuera necesario, lo vuelven a colocar en la próxima vuelta. Así es como luce estas tres hileras. Vamos a girar la labor y vamos a trabajar para que nos quede intercalado, ¿sí? El granizado. Entonces, giro, trabajo una cadena para tomar altura, en el primer punto de base hago un medio punto, en el segundo punto de base hago un medio punto, en el tercero comienzo a trabajar el picot, cadena, cadena, cadena y cuando tengo las tres cadenas lo completo, empujo un poquito. Voy al siguiente punto en la base y hago un medio punto. Vamos al que sigue y repito lo mismo. Cadena, cadena, cadena y lo completo.
empujamos un poquito, ayudamos con el dedo, siguiente punto de base, un medio punto, vamos al que sigue y continúo de esta forma hasta completar la hilera, ¿sí? Siempre voy a finalizar la hilera de la misma forma que en que la inicié. Entonces, los últimos dos medios puntos se tejen medio punto simple como al comienzo de esta hilera. Vamos a completar ese picot que voy a ir ahí al C punto y hago un medio punto. Visualizamos. ¿Sí? Y ya están quedando intercalados. Vamos ahora a repetir esto hasta completar toda la hilera. Últimos dos medios puntos, trabajo un medio punto y en el último un medio punto, ¿sí? Entonces tengo dos medios puntos simples igual que al comienzo de la hilera, ¿bien? Giramos la labor y vamos a trabajar la vuelta número 5. Comenzamos haciendo una cadena para tomar altura, pero no cuenta como punto. Voy al primer medio punto en la base y hago un medio punto. Voy al que sigue, hago un medio punto. Volteamos así, hacia adelante, y hacemos un medio punto en el punto que sigue en la base. En los que siguen, siempre es un medio punto en cada punto de base, ¿eh? Debemos ir volteando así para poder ver dónde colocamos el ganchillo. Siguiente punto de base y así hasta completar toda la hilera, por supuesto. Y estamos completando la hilera con un medio punto en cada punto de base. Y podemos notar que quedaron intercalados, ¿sí? Las pelotitas están intercaladas, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora para continuarlo? Girar la labor y repetir desde la hilera número 2 hasta la 5, en todo momento hasta completar el proyecto que ustedes hayan elegido trabajar con este hermoso punto. Voy a girar un poquito, les comparto cómo iniciamos la vuelta número 2 para recordar. Hago una cadena, un medio punto en el primer punto de base y en el siguiente punto de base comienzo con el picot. Y hago tres cadenas. Lo completo, voy al que sigue y hago un medio punto. ¿Sí? Y así continuaríamos hasta completar toda la hilera. Es muy sencillo, es muy bonito el resultado. Acá lo podemos ver mucho más amplio. Y espero realmente que les haya gustado, que lo puedan aprovechar en sus proyectos de crochet. Gracias una vez más por acompañarme con tan hermosos comentarios. Nos vemos acá en Handwordy muy pronto con muchas más ideas de crochet.